Gobierno informó que existen 640 obras que estarían inconclusas y faltarían 900 millones para culminarlas. Gama TV y TC Televisión registran pérdidas por 23 millones de dólares, según gerente de medios público. Asambleístas de Alianza País presentaron una acción de protección en contra de la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada. Se profundiza división al interior del partido oficialista por la consulta popular. En lo internacional, ISIS amenazó con atacar el Mundial de Rusia 2018 usando una foto de Lionel Messi. Además, un hombre se suicidó en vivo por Facebook porque su hija se casó sin su permiso. Amigos televidentes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos al Comercio TV. Buenas noches, María Fernanda. Muy buenas noches, María Mercedes, es un gusto estar nuevamente con usted, con los más destacados de esta jornada informativa. ¿Quién es? Así es, vamos de inmediato con la información. Más de 900 millones de dólares demanda el gobierno nacional para ponerse al día en obras del sector social que se encuentran pendientes. Para la viabilización, la ejecución de algunas serán necesarias reformas legales, según lo dieron a conocer funcionarios del régimen. Puesto General del Estado, de las cuales 97 avanzan de acuerdo a lo programado y 640 que presentan diferentes niveles de dificultad. La mayoría de ellas se concentran en el sector social, 258 obras, 245 obras en el sector de seguridad, 44 obras referentes al sector productivo, 57 obras en el sector de infraestructura y recursos no renovables, 17 obras vinculadas al sector de la política exterior y promoción del país. De este número, en el 65% se registran pendientes en la liquidación de contratos, obras que ya estarían culminadas. 5% se planificaron pero no se han ejecutado, a pesar de estar contratadas. Hay también un 4% de obras que presentan fallas técnicas, un 15% que presentan contratos complementarios y pagos pendientes. Según la Secretaría Nacional de Planificación, los trabajos iniciaron en el 2009 y debieron culminar en marzo de este año. El monto total, el monto original de estas obras, de estas 640 obras, ascendía a 2.138 millones de dólares. A la fecha ya se han invertido 3.975 millones. Estos son incrementos que en el global representan alrededor del 85% sobre el presupuesto inicial de esas obras. Pero además se necesitan alrededor de 956 millones adicionales. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se toma como ejemplo el tramo 1 de la vía Vilcabamba-Bellavista para explicar por qué se incrementó su costo. El avance de la obra es del 98%. El monto original fue de 18.9 millones de dólares y el monto contractual llegó a 152 millones de dólares. Es decir, 663% más de lo que fue contratado. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones en el momento de la ejecución de la obra, que ustedes sabrán juzgar. Hay que ser muy claro, no se trata de sobreprecios, no. Se trata de incrementos en los presupuestos, ya sea por cambio en especificaciones técnicas, ya sea por imprevistos o ya sea por otras causas que hay que entrar a revisar en detalle las autoridades competentes. Para viabilizar el cumplimiento de las obras se creará un equipo interinstitucional, pero serán necesarias reformas legales. Las obras complementarias sobrepasaron lo que dice la ley y obviamente eso hace que la obra se paralice. Y al paralizársela entramos en un momento en el cual no podemos avanzar. Y jurídicamente tocará hacer las respectivas reformas legales. Se está preparando una reforma que se enviará a la Asamblea como económico urgente, que nos va a permitir a nosotros como OSECOP poder acelerar todas estas obras y poder salir de poco a poco. Informó Héctor Romero.
A 23 millones de dólares ascenderían las pérdidas acumuladas entre TC Televisión y Gama TV, dos medios incautados en los que se iniciará un proceso de diagnóstico y evaluación para dar con los responsables de las bajas económicas. Andrés Michelena, gerente de los medios públicos, aseguró que el manejo que se les ha dado a los medios e incautados durante los 10 últimos años ha sido irresponsable y mediocre. Andrés Michelena, gerente de los medios públicos, hizo un informe detallado de las condiciones en las que se encuentran Gama TV y TC Televisión. Desde el 2008, año en que fue incautado Gama Visión, hasta el momento registra pérdidas acumuladas de 17 millones de dólares. Mientras que TC Televisión registra en este año, hasta agosto de este año, pérdidas por 6 millones de dólares. Según Andrés Michelena, la administración del gobierno anterior habría provocado la quiebra de Gama. También tuvimos una manipulación de los contenidos editoriales. Es una decisión que también tiene un costo. Quisiera preguntar, ¿quiénes son los que decidieron durante 10 años tomar la pantalla de Gama para sacar el enlace ciudadano? Esa pérdida, solo esa pérdida de ingreso para el canal, suma cerca de 5 millones de dólares. Para Jorge Albán, director del Fideicomiso de Trabajadores de Gama, una de las preocupaciones es el destino de los empleados, pues asegura que ha vivido con el miedo de tener que responder por una deuda de 7 millones de dólares que mantendrían por ser accionistas minoritarios. A quienes se les vendió la idea de tener un canal rentable, a quienes se les dijo que van a ser accionistas minoritarios de un canal rentable. Y obviamente llegaron a tener una deuda que hoy suma los 7 millones de dólares. Y ahora quedamos 70. Y posiblemente se tenga que descontar esa figura a cada uno de nosotros por ser garantes solidarios. Garantes solidarios de algo que nunca... Michelena ha solicitado un informe a la Contraloría para dar con los responsables de dichos manejos. Y sin duda los responsables del manejo doloso y abusivo de los medios de comunicación tendrán que devolverle al Estado cada centavo que mal invirtieron. Mientras tanto, Gama y Ecuador TV han firmado un convenio de cooperación que a partir del 14 de noviembre se podrá ver en pantalla. Este proceso durará un año, a partir del cual se realizará la fusión de ambos. Para optimizar los recursos, incrementar la calidad de los contenidos y potenciar su cobertura. Es por eso que desde el 14 de noviembre, en las pantallas de Gama Visión y de Ecuador TV, tendremos los noticieros que serán producidos por ambos equipos noticiosos. Michelena aseguró también que la única petición hecha por el presidente Lenín Moreno sobre el manejo de los medios incautados y públicos ha sido que sus contenidos sean de calidad y no un medio de propaganda. Nunca más volvamos al estado de propaganda que se vivieron en los 10 años. Por ese motivo, le hemos propuesto al señor presidente de la República trabajar en una ley orgánica de medios públicos. En Quito informó Andrea Valareso. Un grupo de legisladoras de Alianza País presentaron una acción de protección en contra de la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada. Esta decisión es criticada al interior de la bancada oficialista. Las legisladoras Marcela Guiñaga, Soledad Buendía y Sofía Espín acudieron hasta la Corte Provincial de Pichincha para presentar esta acción de protección, que según dicen, busca que la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada quede insubsistente. Ante la ilegal e inconstitucional encargo de la vicepresidencia a la señora María Alejandra Vicuña, estamos llevando a la autoridad competente para que sea esta que analice y estamos solicitando que se pueda proteger los derechos constitucionales y garantías de los ciudadanos, en este caso el vicepresidente de la República. Aseguran que el presidente Lenín Moreno está vulnerando los derechos del vicepresidente Jorge Glass y que la justicia debería actuar en este caso. Porque él solicitó vacaciones y parte del fundamento del decreto de encargo por parte del señor presidente Moreno a la señora Vicuña se refiere a que él no puede ejercer la vicepresidencia por un caso de fuerza mayor, cuando él ha solicitado vacaciones en el pleno ejercicio de sus derechos. Pero al interior del oficialismo hay críticas. Dicen que esta decisión no fue consultada a la bancada. Son intentos parecidos a los anteriores de contradecir facultades expresas que tiene
el señor presidente. Una decisión del presidente Lenín Moreno de haberla designado y él está en su potestad, por tanto, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo mismo sucede en las filas de oposición, quienes aseguran que este pedido de acción de protección no tiene futuro jurídico, aunque alertan que podría haber una intención superior detrás de todo esto. Está básicamente la sucesión temporal o definitiva del presidente de la República. Este momento, el presidente de la República, si no pudiera desempeñar temporalmente su cargo, sería sucedido por la doctora Vicuña. Pero si se acepta la acción de protección, sería el vicepresidente Glass. Este pedido de acción de protección será analizado dentro de la Corte Provincial y un juez deberá determinar si es procedente o no. Pero toda esta situación provoca que las diferencias internas en el partido de gobierno sigan profundizándose. Informó Javier Gallo. Las diferencias internas en el partido de gobierno se profundizan. Legisladores aseguran que existiría una mayoría al interior de la bancada que apoye incondicionalmente al presidente Moreno y rechazan cualquier posibilidad de movilizarse en contra del régimen y de la consulta popular. Mientras que asambleístas correístas califican a las acciones del gobierno como dictatoriales. Con el pasar de los días, la división al interior de la bancada de Alianza País se profundiza. Este legislador del ala correísta dice apoyar la decisión tomada por un grupo oficialista que anuncia movilizaciones en contra del gobierno y de la consulta popular. Califica algunas de las acciones del presidente Lenín Moreno como dictatoriales. El pretender controlar con una comisión denominada de transición, puesta a dedo, el pretender controlar todas las instituciones de la función de control social, eso ya es una acción dictatorial. Un golpe de Estado plebiscitario que el pueblo ecuatoriano no puede permitir. Y en ese mismo tenor, la exsecretaria del partido y hoy asambleísta Doris Solís apoya movilizarse en contra del gobierno y de la consulta. Se expresarán por todos los canales democráticos, incluida la movilización, hacer conocer a la Corte nuestro criterio. Cosa que en la misma bancada es criticada. Para Jorge Yunda, llamar a movilizarse es una decisión extrema. De paso, Yunda les recuerda a sus coidearios cómo actuaban con el anterior gobierno. Lamento mucho que quienes justamente fueron quienes combatieron todo tipo de movilizaciones, hoy estén llamando para tomar esas mismas medidas. Yo creo que la vaca tiene que acordarse cuando fue ternero. Que no es momento de disputas internas, dicen, que el país necesita paz y califican de imprudentes las declaraciones de Ricardo Patiño. Sí, habiendo transcurrido 4 meses y estamos en una posición de que todavía no están las casas que se prometieron en campaña, me parece que es una posición muy radical y poco prudente. Están seguros de que esas movilizaciones lo único que buscan es desestabilizar al régimen. Llamar a movilizaciones, llamar a manifestaciones en este momento es atentar contra la estabilidad del país. Solucionar cualquier disenso conversando con consensos mínimos antes de llamar a salir a movilizaciones porque en eso no contribuye nada para la paz del país. Los legisladores que apoyan al presidente dicen ser la mayoría dentro del país y que en los próximos días tomarán una decisión importante para que de un solo tajo se pongan en claro las cosas. Somos más los que respaldamos, en este caso, el consultarle al pueblo como mecanismo legítimo del Ejecutivo. Esta es la situación del partido de gobierno que vive una intensa lucha interna con un final de pronóstico reservado. Informó Javier Gallo. Representantes de organizaciones como Pachamama y la UNE aspiran a recuperar su personería jurídica tras la firma del decreto 193 anunciado por el presidente Lenín Moreno. Tras la derogatoria de los decretos 16 y 739 firmados por el exmandatario Rafael Correa, las organizaciones sociales cuentan con una nueva normativa que servirá para otorgarles su personería jurídica mediante el anuncio del presidente Lenín Moreno, quien emitió el decreto 193. Para Mario Melo, representante legal de la Fundación Pachamama, una de las organizaciones afectadas con los decretos anteriores, el anuncio del primer mandatario representa un avance. Entonces, esta nueva normativa la vemos con una esperanza de que esta voluntad de rectificación se concrete en medidas fuertes, de medidas claras, que implican el devolver la personalidad jurídica a la Fundación Pachamama y a otras organizaciones que fueron disueltas bajo el régimen anterior.
El decreto 193 establece en el capítulo sexto que las organizaciones serán disueltas si incurren en 6 causales, entre ellas: desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida, disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en el reglamento, que para el representante de Pachamama cumplen con sus expectativas. Yo creo que las causales que actualmente están en el reglamento son preferibles a las que constaban en el anterior régimen. En el anterior régimen habían causales absolutamente arbitrarias y abusivas, como por ejemplo aquella que decía que por reiteradas inobservancias de disposiciones administrativas se podía quitar la personería jurídica a una entidad. Otra de las organizaciones que se disolvió en el año 2016 fue la UNE. Ahora, con este nuevo decreto, aspiran a recobrar su ordenamiento jurídico. Es un avance, es un paso que necesariamente tuvo que darse por parte del régimen, pero que la lucha continúa para la restitución de nuestros derechos. Nos falta la legalidad y ese es el siguiente paso que la Unión Nacional de Educadores junto al gobierno tendrá que resolver. La incorporación de este nuevo cuerpo legal, de acuerdo al presidente Lenín Moreno, obedeció a las reuniones mantenidas con estos sectores dentro del denominado diálogo nacional. Informó Priscila Cadena. 3 nuevas vinculaciones al caso de Brecht fueron solicitadas por la Fiscalía General del Estado, donde se investiga el posible delito de concusión. La diligencia judicial se realizaría este viernes 27 de octubre. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, solicitó vincular a 3 personas más dentro del caso Odebrecht, donde se investiga el posible delito de concusión. Las investigaciones estarán dirigidas hacia Mauricio N., Estefano I. y John P. Y según está previsto, la convocatoria realizada por el Juzgado de Garantías Penales, la audiencia de vinculación y formulación de cargos se realizaría este viernes 27 de octubre en horas de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Según la Fiscalía, el excontralor Carlos Pollitt habría recibido millonarias transferencias por haber desvanecido glosas y aprobado informes que le permitieron a la constructora brasileña obtener cuantiosos contratos con el Estado. Para este cometido, se habrían utilizado empresas vinculadas a las personas que ahora están siendo notificadas. Las posibles coimas ascenderían a más de 10 millones de dólares. Según Vaca Mancheno, en un principio Pollitt habría recibido 6 millones de dólares para desvanecer glosas relacionadas con la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Más tarde, el excontralor había solicitado 4.1 millones de dólares adicionales a cambio de emitir informes favorables a dicha empresa. En la providencia del Juzgado Nacional de Garantías Penales, se muestra la incorporación al expediente de informes y oficios de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y de la Gerencia de la Unidad de Cumplimiento de una entidad bancaria local, así como el pedido de vinculación realizado el pasado 20 de octubre por el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Informó Miguel Ángel Bedoya. Representantes de varias organizaciones sociales y asambleístas ambientales presentaron el recurso Amicus Curiae sobre la pregunta de la consulta que trata el tema de la minería. Así como también el ex legislador Virgilio Hernández asegura estar en contra de 3 preguntas del referendo constitucional. Siguen llegando observaciones de varias preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. La mañana de este martes, representantes de varias organizaciones sociales y ambientales, entre ellas Acción Ecológica, CEDU y CEDEMA, presentaron 2 amicus curiae donde exponen los sustentos que deberían acompañar a una nueva formulación de la pregunta sobre la minería. Hemos solicitado que se reformule la pregunta, que se incluye ecosistemas frágiles como son los páramos, los humedales, que ya están ratificados en la Constitución en el artículo 406 y que también fue recogido en el mandato minero en el año 2008. La pregunta dice: ¿está de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Explican que la interrogante no estaría brindando seguridad jurídica necesaria para proteger otros ecosistemas. El mismo Código Orgánico del Ambiente establece que hay áreas para la conservación de la biodiversidad, por ejemplo. Esas áreas no están consideradas dentro de esta pregunta. Mientras que el ex legislador Virgilio Hernández presentó el mismo recurso en contra de 3 preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dice que se está atentando contra la estructura del Estado. Lo que se busca es concentrar
todas estas funciones en un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, violentar lo que son expresas atribuciones de la Asamblea Nacional. Y sobre la reelección pide que la Corte Constitucional se ratifique en su dictamen de octubre de 2014. ¿Qué dijo la Corte? La Corte diferencia entre lo que es, por un lado, la libre postulación, que es un derecho, podemos decir, de una minoría, pero también en lo que es el derecho a la reelección, que este sí corresponde a la mayor parte de los ciudadanos. En los próximos días, Hernández presentará otro amicus curiae, pero a la pregunta sobre la derogación de la ley de plusvalía, informó Priscila Cadena. Y la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino, que agrupa a más de 3.500 organizaciones de base, anuncia una movilización pacífica para esta semana como muestra de respaldo al proyecto de incremento de las pensiones jubilares de este sector. Que el día jueves 26 a las 8 de la mañana nos trasladaremos hasta el Palacio de Carondelet para entregar este proyecto de ley y que el señor presidente Lenín Moreno entregue al compañero José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Es por ello que el pueblo afroecuatoriano está cada día fortaleciendo en todos sus ámbitos sociales estas luchas en beneficio de los compañeros campesinos, amas de casas y la comunidad entera. El Estado ecuatoriano a través de Petroecuador busca renegociar la deuda que se otorgó a cambio de petróleo. Ecuador recibió de dos empresas chinas y una de italiana 5.300 millones de dólares y a cambio comprometió más de 22 mil millones. La renegociación de Petroecuador inició con dos empresas chinas a fin de que el crudo ecuatoriano que se entrega por concepto de préstamos tenga un mejor precio. Demostramos que la fórmula del diferencial no es una fórmula que permita valorizar adecuadamente nuestro recurso natural. Son alrededor de 500 millones de barriles de petróleo que siguen comprometidos hasta el 2024. Para pagar alrededor de 5.300 millones de dólares, que es lo que más o menos se debe a las tres empresas como créditos concedidos en los años anteriores, se comprometió alrededor de 22 mil millones de dólares a precio actual. Ojo, comprometido, no quiero decir que estamos pagando básicamente esos 22 mil millones. Se comprometieron volúmenes que si vendiéramos hoy día significarían 22 mil millones. Básicamente en estos contratos existen volúmenes comprometidos que son excesivos para la cantidad de dinero que hemos recibido. La estatal Petroecuador espera que salga humo blanco de las conversaciones para no acudir a tribunales internacionales de arbitraje. Puede haber otras soluciones, por ejemplo, el prepagar los créditos. Por ejemplo, el tener la posibilidad de renegociar los créditos. La siguiente renegociación que iniciará el gobierno ecuatoriano será con Petro Tailandia a partir del 30 de octubre. Que se han acercado muchas empresas, financistas, grupos bancarios, a ofrecernos sustitución de deuda. Eso quiere decir conseguir mejores oportunidades para liberar nuestro crudo. Liberar quiere decir salir a vender al mejor postor, al mejor precio que podamos conseguir, precautelando obviamente los intereses del país. Informó Héctor Romero. A esta hora es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV, amigos televidentes y lectores, pero mucha atención, al regresar, accidente de tránsito en Manabí deja gravemente heridos a un profesor y sus alumnos de una escuela fiscal. Golpe a la delincuencia. En Santo Domingo fueron decomisados cerca de 100 bloques de droga. Los detalles al volver en el Comercio TV. Es un placer seguir con ustedes, amigos, en el Comercio TV. Regresamos con más. Y como lo anunciamos, un profesor y tres estudiantes de un colegio fiscal resultaron heridos de gravedad cuando el automóvil en el que viajaban se chocó contra un tanquero. El hecho sucedió en la vía Manabí, Guayas, a la altura de la comuna Sancán. Eran momentos cuando tres estudiantes quedaron en el piso y un profesor quedó atrapado en el vehículo en que viajaban tras el accidente de tránsito que dejó cuatro personas heridas.
en la vía Manabí-Guayas a la altura de la comuna Sancán, en la provincia de Manabí. Todos heridos de gravedad, cuando el automóvil en que viajaban habría impactado contra un vehículo tanquero. Una llamada del EQ911 de Puerto Viejo alertó a los bomberos y agentes de la CTE, que acudieron al lugar para rescatar a las personas atrapadas en el vehículo. Se determinará después en la investigación que se haga cuál es el grado de responsabilidad de los conductores. Los estudiantes, según las primeras investigaciones, se dirigían hacia la ciudad de Manta a un evento deportivo. Se cortó, se inmovilizó al paciente, claro está que tiene fracturas múltiples a nivel de las dos extremidades inferiores. Casi dos horas permaneció cerrada la vía. El más abollado es el copiloto, el más abollado y los otros dos pelados que se llevaron. Cuatro. El caso es investigado por las autoridades, mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud con pronóstico reservado. Desde la provincia de Manabí, informó Johnny Armendáriz. En Santo Domingo fueron decomisados cerca de 100 bloques en forma de ladrillo que contenían droga. El alcaloide, que aparentemente era para consumo interno, se transportaba en un automóvil desde Esmeraldas. La actitud sospechosa de un conductor hizo que elementos policiales detengan su marcha en la avenida Los Colonos de Santo Domingo. Al revisar el vehículo, encontraron la cajuela llena de sustancias sujetas a fiscalización. Al momento de parar la marcha del automotor, encontramos en el interior del vehículo, en su cajuela, una sustancia ilícita. Eran 93 paquetes en forma de ladrillo que contenían 180 kilos de marihuana y 3 de cocaína. Consecuentemente se saca del mercado 30.000 dosis, 180.000 gramos de marihuana, sacando del mercado 360.000 dosis. El kilo de clorhidrato de cocaína aquí en el Ecuador ya ha pasado la frontera con Colombia, está sobre los $2.000, de lo que es clorhidrato de cocaína y lo que es marihuana sobre los $1.200. Está un costo aproximado de más de $250.000, unos $250.000 aproximadamente. Se presume que el alcaloide salió desde la frontera norte y su destino eran los mercados internos de Santo Domingo y otras provincias de la costa sur. Y ha sido trasladada de la ciudad de Esmeraldas con dirección a esta ciudad con la finalidad de llevarla al consumo interno y consecuentemente llevarlo al consumo de los sectores aledaños a esta provincia. El conductor fue detenido, registra antecedentes delictivos. Tiene 5 detenciones por otras causas desde el año 1990 hasta la presente fecha. Si existen o no más implicados, es investigado por la unidad especializada en narcóticos de la Policía Nacional. Desde Santo Domingo de los Áchiras, informó Gisela Moreira. Un sospechoso de haber asesinado a un empleado del Banco Central fue detenido por la policía. El presunto homicida descansaba en un terreno baldío ubicado en el sector de La Marín, en el centro sur de la capital. Por cuestión de trabajo se quedó hasta más tarde. Salió de la oficina después de las 9 de la noche. Cuando caminaba hasta su casa fue abordado por un sujeto que supuestamente le pidió dinero. Ante la negativa sacó a relucir un arma blanca. No dudó en atacar al hombre de 53 años de edad, a quien le propinó 2 puñaladas. Trabajaba en el área de tecnología del Banco Central. El sospechoso le quitó el celular, la billetera, reloj y la chaqueta. La víctima, mal herida, regresó hasta la oficina, donde pidió ayuda al guardia de seguridad. La emergencia fue llevada a una casa de salud, donde murió horas más tarde. Aparentemente hubo un forcejeo de parte de él y esto produjo la herida en la región abdominal. Inmediatamente se activaron los protocolos para actuar en flagrancia. Una cámara de seguridad fue clave para saber lo que pasó. Una de las imágenes reveló el rostro del sospechoso en un trabajo ininterrumpido ubicado descansando en un terreno baldío en el sector de La Marín. Identificó al autor a través de un sondeo de cámaras privadas de televisión en el sector. El sujeto de 21 años de edad fue sorprendido dormido. Al parecer poco o nada le importaba lo que hizo. Descansaba con total tranquilidad, al extremo que aún tenía las pertenencias del difunto hasta la chaqueta que le sacó. Quienes transitan y viven en el sector de La Marín expresaron su preocupación por el espacio abandonado. Este es un lugar, un foco de la droga excepcional. A pesar que está cerrado, los vagabundos, alcohólicos y drogadictos se ingenian para ingresar a descansar. Incluso luego de arranchar carteras, celulares, cadenas, corren y se pierden en el terreno baldío. Es imposible creer que en el centro de la capital, en plena Marín, durante los últimos 10 años seguimos con este problema de delincuencia. El presunto homicida habría confesado que tenía problemas de drogadicción.
que se fugó de un centro de recuperación de adictos y que llegó desde Machala hace 15 días. Este joven que no tenía ningún oficio aquí, lastimosamente terminó quitando la vida. En su poder estaba el puñal que había utilizado para agredir al occiso. En Quito informó Iván Casamen. En el distrito de Calderón, los patrullajes preventivos continúan dejando buenos resultados en favor de la seguridad ciudadana. Los uniformados sorprendieron a personas que deambulaban al margen de la ley. Era de madrugada y dos amigos caminaban por la Panamericana Norte a la altura del ingreso a Calderón. Por la hora llamó la atención de los uniformados, quienes procedieron a realizarles un chequeo de sus pertenencias, encontrando sorpresas. Los mismos que se encontraban en una actitud inusual, por lo que se les procedió a realizar un registro minucioso. Luis Patricio, de 33 años, cargaba 53 envolturas con una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína, y su acompañante una funda con herramientas básicas como para apoderarse de repuestos y accesorios de vehículos. Por tal motivo se les traslada hasta la unidad de fragancia, donde se les pone órdenes de la autoridad competente para el respectivo procedimiento. Noche y madrugada, donde los patrullajes preventivos permitieron ayudar al propietario de un auto rojo, el vehículo fue sustraído de los exteriores de su domicilio. Estaba parqueada fuera de casa, pero en un pequeño descuido desapareció. No está con el cerebro. Parece, no hemos podido todavía topar nada por seguridad hasta tomar las huellas por parte de la policía. Los trabajos responden a las denuncias de los vecinos y a la georreferenciación del territorio, es decir, atacan en los sitios de mayor conflictividad. Mucho tiene que ver la coordinación que estamos teniendo con las personas, con nuestros ciudadanos, apoyados con los medios informáticos, los medios que disponemos, técnicos también, del 911. Por último, evitaron que una mujer de 31 años de edad supuestamente salte del puente de Hualo. Indicó a los policías que por problemas familiares quería acabar con su existencia. En Quito informó Iván Casamén. Salen a la luz posibles casos de abusos sexuales contra estudiantes de un colegio de Machala en la provincia de El Oro. Ante estas supuestas anomalías, las autoridades intensifican los controles en los planteles educativos. Padres de familia de un plantel educativo fiscal de Machala, provincia de El Oro, rompen el silencio y denuncian supuestos abusos sexuales en contra de sus hijos. Los delitos se habrían registrado durante los últimos dos meses. Ya basta de tanto abuso. Leonor Tapia, directora distrital de educación, manifiesta que se encuentran empeñados en erradicar este mal. A partir de lo que estoy yo, que asumí la dirección, ya les digo, tenemos los 6 casos, pero no, ha habido sanciones de suspensión, pero de así, destitución no. No, porque recién tengo 2 meses en el cargo, pero eso sí, lo que me toque resolver y lo que tenga que estar de acuerdo a la ley, de acuerdo a las evidencias, no me temblará la mano. Por su parte, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha instalado 68 cámaras de seguridad para precautelar la integridad de los estudiantes. A veces personas sospechosas se las puede ver que se tratan de inmiscuirse con los estudiantes. Trabajan ellos de forma de que están extendiendo droga, que están vendiendo droga. En ese sentido, lo que se hace es darle seguimiento. Inmediatamente Policía Nacional tiene conocimiento y lo que hacen es gestionar el recurso aquí en sitio para que se pueda dar una atención inmediata. En este sentido, también se aconseja a padres de familia, ya que el trabajo en equipo es más efectivo. Que se vinculen en la educación de sus hijos, que se comprometan en la educación, que velen por ellos dentro y fuera de la institución. Que todos los padres deben estar al tanto de sus hijos, de la educación, de los valores, de todo lo que ellos hacen. Necesitamos ayuda de nuestros propios padres, ya que los valores vienen desde casa, a que nos ayuden a ser responsables y correctos en lo que hacemos. Informó Jorge Salazar.
El Consejo de la Judicatura, por su parte, informó que está dando seguimiento permanente a los casos de abuso sexual registrados en las instituciones educativas. Por su parte, también la Defensoría del Pueblo emprendió un trabajo colectivo con las autoridades competentes para realizar visitas a los distintos colegios. La encrucijada de las madres cuyos hijos estudian en las escuelas y colegios públicos en los que se habrían cometido decenas de abusos sexuales encuentran al menos un eco en la mesa de justicia que sesionó en Guayaquil. Como autoridades hay que responder con toda la fuerza a todos los delitos, pero particularmente estos delitos execrables, y el día de mañana en la reunión que se ha convocado por la Asamblea Nacional daremos a conocer todas estas estadísticas en detalle. De manera paralela, la Defensoría del Pueblo convocó a delegados del Ministerio de Educación, Salud, DINAPEN y el fiscal encargado de la investigación. Visitas a unidades educativas para en el lugar dialogar, conocer de qué manera se está aplicando toda esta normativa que debe existir. César Peña informó que este viernes deberán acudir a la Fiscalía, la coordinadora Zonal 8 y la exdirectora distrital. La rectora en el momento de vendió su versión libre y voluntaria la semana pasada supo manifestar de que ya le había comunicado en su debido momento a la directora del distrito y que la directora no había tomado en cuenta dicha denuncia, ni siquiera había actuado conforme dispone el mismo protocolo, no le exime. Es más, le obliga el COIG en su artículo 422, numeral tercero, que ya tiene la obligación de manera inmediata acudir a la Fiscalía a denunciar. Durante la instalación de la mesa de justicia, Gustavo Yalc informó que el latinobarómetro de la Universidad de Vanderbilt ha puesto en primer lugar al Ecuador en el combate a la impunidad. Mientras tanto, la espiral continúa impredecible y el temor intacto en alumnos y padres, informó Jorge Escobar. Amigos televidentes, muchas gracias por su amable sintonía. Hasta mañana. Buenas noches, María Fernanda. Que descanses, María Mercedes. Siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo.